Bueno, estamos haciendo un café literario. En principio este proyecto surgió como un café literario y después se fueron sumando otras áreas, otras materias de la escuela y hoy es un proyecto colectivo, institucional. Feria de Ciencias, por ejemplo. Hoy podríamos llamarlo Feria de Ciencias. Igual tratamos siempre de vincularlo con el arte. Por eso los profesores de Historia, por ejemplo, hicieron un museo viviente que fue el hit del día. Y con los demás profesores de prácticas del lenguaje y de ciencias, una muestra. Los chicos hicieron obras de teatro, cortos, documentales. ¿Qué más, Diego? Sí. Profesor Tassi, cuéntenos un poquito de su área. Bueno, nosotros, sí, la idea es, como decía Paula, ¿no? Es el tercer año que realizamos este taller literario, este café literario, y la idea es que los jóvenes puedan expresar todo lo trabajado durante el año en un evento en el que puedan verlo los padres, que puedan verlo las familias, y bueno, como decía Paula, en distintas formas, ¿no? Ya sea de forma audiovisual, representación teatral, leyendo cuentos. La idea es que, bueno, que los jóvenes tomen ese protagonismo que deben tener, que puedan poner el cuerpo adelante de las familias y puedan expresar lo que hemos trabajado durante todo el año, ¿no? Bueno, Jimena González es la representante legal. Esto marca un poco lo que se ha trabajado durante el año en este nivel secundario. Es poder compartir un poco con las familias, los chicos y todo el equipo docente lo que se trabajó y todos los logros que han tenido los alumnos y los profes durante el año. Una matrícula que ha crecido mucho en el secundario. Tenemos una matrícula casi de 400 alumnos. Este año muy especial para ustedes. Este año es un año muy movilizador para todos porque marca un poco el crecimiento que hemos tenido. Comenzamos allá por el 97 con un nivel inicial y hoy, en 2016, tenemos nuestra primer promoción de egresados de la escuela secundaria. Institucionalmente, digamos, han crecido mucho. Hemos crecido mucho y es un orgullo para el Club Los Indios y para el Colegio Ginés de la Quintana. En total, ¿qué cantidad de matrícula tienen hoy? Se han convertido en uno de los colegios grandes del centro de Moreno, ¿no? Sí, tenemos alrededor de 1000 alumnos este año. ¿Esto comienza hoy y termina hoy? Es una jornada de trabajo. Empezamos hoy a las 8:30 de la mañana y bueno, la idea es que a las 15 finalice, ¿no?